Hi everyone, it's Sunday night fireball. I thought it'd be really fun if we did a highly requested video. Yeah, yeah. Where we talk in Spanish all the day, the entire day. So I know it's like not morning, but like this is actually a whole day. This is when we leave. I'm sorry. Yeah. For me, this is all day. So we're gonna. It's actually 5 p.m. guys. Yeah, it's so dark. Yeah, it's so dark, but it's only 5 p.m. So. For you, it may seem like this is not all day, but for this is like a normal day. Yeah. We're excited to take you guys with us in our Spanish journey. And for those who doesn't know, like Eddie is Mexican, and I'm Colombian, so we speak Spanish. Yeah, we speak Spanish. But it's so funny, we gotta try this so hard because the thing is that we speak so differently when we speak Spanish. Yeah. He has like a norteño accent, whereas I have a costeño accent. So it's so funny. I gotta see how it's gonna go. Yeah, and also our Spanish is not that good. Like, it's so good. Like, don't get me wrong, but I wouldn't say it's like, we're not perfect. Like, we're not like amazing speakers. Although I do have a lot of Latin American viewers, and some of you may understand what we're saying in this video. I do know the majority of my audience is actually speaks in English. So I am gonna include like English subtitles when we start getting to the Spanish portion of this video. Yeah. Yeah, so let's get started. Woo! Okay, so les queremos enseñar cómo trabajaba el subway en Corea. Sí, pero. Pero la cosa es que. Vimos un taxi. Miramos un taxi que estaba esperando por personas y nada más tomamos el taxi. La Eri me preguntó y yo no me volteé. La cosa es que nuestra casa está. Tienes que caminar como 15 minutos para llegar. Tienes que caminar como 15 minutos para caminar a la estación y eso es un extra. El tiempo que ya llegamos a la estación. Ya podemos estar ahí donde tenemos que estar. Es un estrés, like, total, caminar para allá y hacer todas esas cosas. Entonces nosotros decidimos mejor venir para acá y coger un taxi. Oh my God. Me van a llevar para Conde. No, la cosa es que... Conde. Lo que pasó es que... dijo que... Ya gané su pena con el dedo. Lo bueno es que puedo leer coreano. Sí. So miré que estaba poniendo en su navegación. Conde en coreano, y dije, oh my god, dije, no es Conde, porque la diferencia es Conde está acá y Honde está acá, si hubiéramos estado en el completamente diferente lugar, Conde, ok, ya nos vamos, el video hubiera estado arruinado, nunca hubiera mirado el video, así que vamos a hacer ya, si quieren una parte 2 de este video, podemos tratar a mirar otro lugar. Sí. Yes. Oh my god, putitas. No van a poder creer lo que está pasando. Nos salimos del carro y está lloviendo. Estamos aquí en estos tacones. Estamos en taconadas. Y aquí estamos lloviendo, no podemos hacer nada. Y nada más tenemos una. Una umbrella que nos regaló el taxista. Porque la cosa es: el taxista los caemos muy bien, Rafael. Porque dije, eres bien buenos a coreano. Y oh my god. Pero tenemos que ir a comprar una umbrella. Vamos a comprar otra, perdóname, pero umbrella. Pero nosotros no cabemos en esto. Nada más en una umbrella para dos chicas grandotas, porque en estos tacones nadie puede venir por nosotros. Nadie no puede decir nada. Ok, so ahorita les digo, putitos, cómo les van, ok. Mira la Blue con su nueva umbrella de BTS. No lo puedo creer. Soy una BTS fan. Mi favorito es Jungkook. Ah, ¿en cookie. Serio? Me encanta el cookie. Yes. La galletica de vanilla. Mira los buskers, están locos porque está lloviendo, pero todavía están bailando. O están esperando. Turn around, sis, and look at the camera. That's everything. La cosa es que las pasamos hablando en la casa de nuestra belleza latina. Sí, hablando de Miss Universe, ¿verdad? Sí, pero no puedo parar de decir, nuestra belleza latina, nuestra belleza latina. Porque la pasamos hablando de nuestra belleza latina. Yo lo siento mucho, pero si yo estuviera en nuestra belleza latina, ya yo hubiera ganado. Si me preguntaran, yo diría que tienen las otras miembros que no tienen. Yo diría, Eddie no me proyecta lo que una reina me debe de proyectar. Ella es espectacular, pero no me está transmitiendo lo que pienso que una reina me debe de transmitir. Estoy preparada para que le digas a un hombre que se mira muy bien. Estoy listo. Hablando con su novia. Estoy listo. Estoy listo para hacer una rompedora de casa. O sea, que sea alguien que se mire que te va, que está preparado para ti. Sí, alguien que esté listo para mí. O sea, nadie.
Yo pienso que nosotros somos bien bonitos, pero nadie nos hace caso aquí en Corea. ¿No te has dado cuenta? Niña caminando, la Mary Poppins, subiendo las escaleras en sus entaconadas, mírenla. Ostras, llegamos ya, llegamos a Casa Latina, chicos, miren. Estamos acá en Casa Latina. Esta es Casa Latina. Estoy mirando al medio a ver qué tiene. Pero no sé qué. Voy a dar una empanada porque me dicen que las empanadas aquí están muy buenas. Pero yo tengo que pensar más. Él tiene que pensar, yo no. Tenemos la empanada. La mía es de carne. Le encanta la carne. Y yo de queso porque soy vegetariano. Y esto está comiendo todo. Y ya. Acabo de agarrar como hace 2 segundos. 2 segundos literalmente. Y ya me la estoy comiendo todo. Dije, Blue, tenemos que hacer el video primero. Mi comida llegó. Y nadie me puede acabar. I'm sorry. Hay que comer. Sí o sí. Sí. Las conociste en el arcade. Que vamos en Core. Cuartos de jugar en la computadora. Como PC bands. Como un cuarto, un computadora, no sé. No sé cómo se dice en español. Sí, pero me la paso ahí. Como sí. computadores para jugar. Y ahí vienen hartas y todos se van ahí para jugar videojuegos. A mí me encanta. Ok, chicos, tengo que hablar en inglés porque tengo que decir algo muy importante. I'm so disappointed because it's raining so hard today. Yo. So it's like, we're like limited to what we can do. Me siento muy limitado. Sí. Yeah. Porque no podemos grabar. Como, lo podemos ir como afuera o algo. Porque sí. Está lloviendo. Está lloviendo demasiado. Entonces, tenemos que quedar con el video adentro de cosas. Entonces, vamos a ir a otro lugar que los gusta también. Sí. Pero vamos a tirar los caras que nos gusta. Se va a hacer como los que los entienden que no es como. Vamos a estar como locos. Así como en el otro lado. No, porque este video va a salir fluente. Ok. Ya nos vamos para abajo. Vamos para la casa para abajo. ¿Dónde punto? Hola, oh sí, ya me hubiera caído. Ya me hubiera muerto. Ya hubiera sido un muerto. Ya no veremos más. Bueno, ¿algún workshop dónde? Claro. Siempre estoy preparado. Quisiera Mickey que si me ayuda a hacer un workshop en México. ¿Quién? La Mickey. Sí, ella te puede ayudar. Y luego. ¿Sabes coreano? No sé cómo coreano, pero. Está aprendiendo coreano. O sea, un poco. Yo diría que tu coreano es perfecto. O sea, no es perfecto, pero yo diría que es sobrevivible. O sea, que puedes sobrevivir. Puedo entender las cosas que son importantes. Sí, como si es importante, yo lo entiendo. A veces estamos con amigos de nosotros que no hablan casi nada de inglés. Yeah. Y ellos no hablan en coreano y nosotros respondemos porque entendemos lo que ellos nos dicen. Yeah. ¿Cómo descubriste el K-pop? Lo pueden ver en el documental que hizo Eddie no hace mucho. Está el video, lo pueden encontrar en mi descripción. En Instagram. En Instagram, véanlo, que es muy divertido. El video salió muy bien, creo que les va a gustar. Esta nueva canción de Lowry que va a salir, es como... Porque algo que sí me gusta hacer en Corea, me gustan los clubs. ¿Cómo es club? ¿Cómo se dice en español? Los clubs. Me encanta ir y siempre es un tiempo divertido. Uh-huh. Y esta canción nueva es como... Creo que va a hablar sobre esta parte como... Oh, es fin de semana, hay que divertirnos. Uh-huh. Esta canción es como... Va a reflejar esa parte de nuestra vida. Yeah. Porque a todos nos gustan ir. Me gustan bailar en la noche. Oh. ¿Qué club me gustaría creer? Eso es un secreto, eso sí no lo dije. No, eso no se... Ahí no se cruza la línea. Ahí no se cruza la línea. La línea amarilla para la primera si hay paraíso. Eddie, ¿tienes la intención de contratar una empresa o crees que Lalari es especial por ser autónomo? Creo que prefiero ser sin compañía porque... Puedes controlar todo lo que estás haciendo y lo que queremos hacer es que vamos a hacer todo. Sí. Obvio es más difícil. Si tienes una compañía es muy difícil porque tienes que asesorarte con ellos. Tienes que primero enseñarles la idea y si ellos quieren, ahí es que te dan el sponsor. Pero si no les gusta, no te van a dar el dinero. Y también lo que iba a decir es que es más difícil sin compañía, pero creo que... A último del día va a ser más rewarding. Sí. Si podemos
también yo tengo la mejor experiencia con compañías en Corea, como, you know. Ustedes saben que estaba en el programa de Under 19. Ah. ¿Crees que se te da bien cantar? Solo pregunto, ¿qué significa eso? Como, si piensas que eres un buen cantante. Claro que no. Obvio que no. No sé por qué preguntas eso. Ok, chicas, la blusa está cansada. Niñas, nosotros vamos caminando en taconadas desde como señor. Esta es la camisa que agarré para Flower Show. Está bien hermosa, ¿cierto? Oh, y me voy a poner como netos. Sí. Ah, so, así es. Aquí vamos a acabar este video. Espero que les gustó el video de nosotros hablando en español en Corea todo el día. Si tienen otras ideas que quieren mirar, díganos. Lo que quieran, si quieren hacer un video de todo, pues nosotros estamos a la disponibilidad de lo que quieran que nos haga. Díganos sus ideas y a lo mejor en otra semana puedas hacer otro video. Bye.